Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Vamos a jugar un evento de IntoTDA 2. Es este que están viendo aquí en pantalla. Se llama Legado o Legacy, como lo quieran ver. Aquí les voy a dejar el trailer después de la introducción para que se den cuenta de lo que se trata. Ya hacía mucho tiempo que IntoTDA no sacaban un evento. Hace más de un año, que el último fue el de Reckoning. Fue el último que salió hace como más de un año. Sí que ya hacía falta otro evento. Vamos a ver de qué trata. El tráiler se ve interesante, promete. Tengo aquí los gráficos en máximo, ahí como se ve. Estaba jugando un poco, no mucho tampoco. Y he mejorado una que otra arma, no todas, porque se me dificulta conseguir plata. Y aquí en los acompañantes me conseguí este oso. Le puse Yogi, el oso Yogi. Interesante también que con recientes actualizaciones ya las latas de comida para que se consiguen no se gastan cuando uno utiliza las mascotas. Solo es para alimentarlos y que ataquen más rápidamente, sean más agresivos. Si escuchan algo de ruido de fondo es que estoy grabando esto el 7 de diciembre. Aquí en Colombia es el día de las velitas y pues hay música en las cuadras, pirotecnia. O sea, hay mucho ruido, no sé si se alcanza a escuchar de fondo. Alright, baby, we gotta go now, okay? No, no, no. Shh, it's fine. Hey, pup. We're going for a little hike now. Just the two of us, yeah? Okay. Bueno, ya después del tráiler, vamos a empezar con lo que es el juego. Aquí está, es en vivo, historia secundaria, legado. Historia corta, termina en 5 días, 19 horas. Dudo mucho que yo logre subir este video mañana 8 de diciembre. Si acaso lograré subir el 9 de diciembre. Porque mañana trabajo y pues poco complicado editar. Pero bueno, vamos a ver de qué trata. A ver qué recompensas dan. Impacto K1. Tengo el arma, pero la tengo en nivel 3, o sea, no puedo ir a jugar la parte propagación, necesito el arma nivel 8, pero la tengo en nivel 3, así que me tocó en aparición. ¿Son cuántas misiones? Son 6, son muy corticas las misiones, son 6 nomás. Así que bueno, vamos a empezar. Aquí lo equipamos de una vez, tiene munición perforante predefinida y la pistola. Mama's gonna be right back, okay? Alright, baby, we gotta go now, okay? No, 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 shh, it's fine. Okay,
No pudimos cargar gasolina. Aparecieron muchos zombies. Espero que la pantalla me responda bien. Ah, me gastó una bala. Pero bastante bien. No está complicado el juego. Algo que se me... no me gusta, digamos, de los juegos en sí es que metan niños, bebés, y menos que les pase algo. O sea, siempre me da como nostalgia, no sé qué me da, pero no. A mí me gusta mucho que metan a los niños. O sea, a ver, ojalá no pase nada malo en este. En esta pequeña historia. Lo bueno es que esto tiene munición perforante. Bueno, ya acabamos aquí el primer capítulo, el primer nivel. Ok, ya cogió trama la historia. Esto está interesante. Bueno, solo 580 punticos, no me irán más. Tengo que hacer 6000 puntos para que me empiece del arma. La siguiente. Y escopeta. Bueno, ahora en vez de ser una misión de sobrevivencia para salvar a mi hijo, yo me meto en el personaje. Tengo que salvarlo antes de convertirme en zombie. Sí me di cuenta que la había mordido, pero pensé que no había alcanzado. Pero bueno, ahora toca salvar al bebé. Ya nosotros ya estamos jodidos. Hay que hacer todo lo que esté en las manos para salvar al niño. Casi pierdo la caja de munición. Bueno, queda poco menos de un kilómetro. Así que yo creo que es bastante bien. Ok, ahí sí hubo un pequeño lag. Se me acaba la munición, necesito... aquí está. Necesitaba la caja de munición, pero no me dieron balas. No me dieron balas. Tocó a quemar ropa los disparos para matar a más
está pidiendo ayuda mediante uno va corriendo. Ahí se escucha como pide ayuda. Mi bebé necesita ayuda, está diciendo. Ok, 1278 puntos. Bueno, 300 de plata sirve para mejorar otras armas. Aquí lo que se me hace complicado es conseguir la plata para poder mejorar las armas y los acompañantes. Pero bueno, vamos con la tercera misión. Con francotirador. Y las dos tienen munición perforante. Bueno, y la... hay mucha neblina. Eso es lo bueno de los gráficos altos, que de mucho más detalle. Pero bueno, aquí lo que se está viendo es que la neblina... Se me confundieron las palabras. La infección avanza muy rápido. Ya como tenía el brazo el personaje principal, la protagonista. Así que necesitamos encontrar quien cuide al baby. Allí hay otra caja de munición adelante. Bueno, está interesante la historia, está muy entretenida. No cogí la munición, creo. Estoy matando a los que ya me voy a convertir más adelante. Lo malo es que esos zombies blindados no los puedo matar de un solo tiro. Y no tengo cuchillo por si me agarran. Bueno, con el francotirador sí los mato. Más fácil matar a esos zombies blindados con francotirador. Les hace más daño. Está tosiendo mucho, la infección ya avanza y avanza y no se puede evitar.
Bueno, 1908 puntos. No avanzamos mucho, pero bueno, algo es algo. Etapa 4. Toca con metralleta. Estoy presintiendo que van a matar al personaje principal. Aquí estamos, se ve. Es que la visión ya está muy jodida. Pensé que era neblina, pero no. La visión zombie. Estoy presintiendo que en el capítulo final nos van a matar. Tal vez encontremos a alguien que cuida al bebé, pero nos van a meter un tiro. Probablemente. Puede que me equivoque, puede que haya una cura, no sé. Vamos a ver. Yo también lo bueno son estos barriles. Casi me agarran. Casi me agarran y no tengo cuchillo. Pensé que era un barril de los que explotan y era un bote de basura. Incluso yo con audífono escuché toda la música de ahí afuera. Saben que me agarran. Tienen una granadita. Ahí está. Pasamos otra etapa. Etapa 4. A ver qué más pasa. Estamos muy jodidos. De que se salve el bebé me doy por satisfecho. Pero ya está muy jodida la protagonista. A saber si alguien la encuentra o quién camina. Que no sé si con la Krampus. Con la Krampus y que sea lo que sea. Hey baby, I messed up.
just wanted to give you a shot. I'm so sorry. What? Is that really there? Ya tiene la visión muy jodida. Ya está muy roja y verde, ya está tosiendo mucho. Se propaga muy rápido el virus. Bueno, ya podemos. Si llegamos al lugar que estaba en el letrero, podemos salvar al bebé. Casi me agarran. Es interesante que también la vista de la pantalla se ve así. Ha mejorado mucho el juego en sí. No he jugado los otros eventos, a las otras historias pequeñas. A ver si hay algún cambio. Pero está muy bien el juego. Bueno, maté a un zombie blindado con dos tiros. Eso no lo había hecho. Aquí sí sirve la Krampus. Aguante, aguante, que ya vamos a llegar. Bueno, ya avanzamos, nos queda una etapa más para salvar al bebé. His name is Toby. He likes bubbles and raspberries. I just need you to take care of him. Pero vamos de mal en peor. Está complicada la cosa. No logré los 6000 puntos. Toca ver si con suerte puedo conseguir piezas del arma y jugar las etapas de más dificultad y conseguir más puntos. Bueno, nos queda una etapa y se acaba la historia secundaria. Otra escopeta, dejémosle la munición inicial porque nos hace falta. Uy, no, es que ya está ahí, ya está muy jodida. Aquí ya los zombies no me podrían hacer nada. Deberían, ya soy uno de ellos. Un zombie mira muy feo, muy... No sé la palabra, pero se ve muy feo. Un kilómetro. Nada, me agarraron.
No sé si vivían aquí cuando me agarraron. Creo que ya no me sale la opción de, digamos, comprar cuchillas. No sé, de pronto ya no haya salvación aquí si me agarran. Tiene una granada. Pero bueno, aquí estamos ya otra vez. 800 metros. Toca cuidarnos que no nos agarren. Me cargo las balas. Bien, logramos salir de eso. Pero en sí está muy interesante la visión, como se ve. Espero que sí salven al bebé. Es lo único que quiero. Ya pasamos. Y acabamos el evento. La historia secundaria. Les dije que me iban a meter un tiro. Me metieron un tiro. La aparición completada. Y se acabó. Si me hubiera gustado ver como un pedacito más de cinemática, que hubiera pasado con el bebé, que ya estuviera al lado de una chimenea, lo estuvieran alimentando algo. Pero apenas lo recogieron y se acabó. Pero bueno, al menos sé que se salvó el bebé. Sabía que me iban a meter un tiro y me metieron un tiro. Pero bueno, aquí esto fue el evento. Bueno, ya voy a dejar el video por aquí. Estuvo interesante, estuvo entretenida la historia. Me gustó mucho cómo se veía la visión ya al final, conforme iba pasando la infección. Me gustó cómo se veía la visión. Eso es algo nuevo, eso fue algo interesante. Me gustó mucho. Como les dije, me hubiera gustado ver un poco más de cinemática, algo más de final que le hubiera pasado al bebé. Ya la madre ya se había convertido en zombie y le metieron un tiro y ahí quedó. Pero bueno, estuvo interesante. Así que espero que este video les haya gustado. Si fue así, me gustaría que dejaran su like. Suscríbanse si no lo están. Comenten, compartan todo lo que quieran. En la descripción van a encontrar el link directo a la Play Store para que descarguen el juego. Es totalmente gratis. Tiene su historia, tiene cinemáticas, tiene eventos, tiene todo. Es un excelente juego, lo recomiendo mucho. Y es muy entretenido. También van a encontrar mis redes sociales para que me sigan. Manden mensajes, opiniones, consejos y demás cosas. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.